cada mañana. En Cadena Dial. ¿Ya? Oye. ¿Sí? Que, oye, que no se apaga la alarma del coche. ¿Pero a quién está usted llamando? Que llama a Luisa, que se ha dejado aquí el mando del coche, del mando a distancia del garaje. Y he ido a coger el coche, que he abierto yo con la llave. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Que se ha llevado Luis al mando! Diga. Oye. Dime. Oye, escucha, que se ha dejado José el coche con las llaves puestas y le está sonando la alarma. ¿Pero qué, José? José, el hermano de Paco, y es que he intentado yo abrir con la llave que tengo. Escucha, yo aquí. Escucha, que estos muebles, me parece que estás equivocado. Espera, que estás igual que tu hermana, que no dejáis hablar. Ah, es que te oigo muy mal, dime. Escúchame, ¿qué me ha dicho tu hermana esta mañana? Dice, llévate el coche tú, le cambiáis el aceite y que llamaras tú. Ah, el coche de mi hermana, escúchame, mi hermana está en la otra tienda. Claro, pero si es que por eso te digo que no sé cómo apagarlo porque le estoy dando al mando de que un... Dame el teléfono. No, déjate de teléfonos ahora tú también, de meterte en rollos. Pero bueno, es que perdona un momentito, es que no sé de qué me estás hablando y mi hermana no está aquí. Yo no te puedo decir lo que vas a hacer con el coche. Es que lo que no podemos hacer es estar con el tontuneo todo el día y dejar las cosas mal hechas. Es que no sé de qué me estás hablando ahora mismo. O sea, yo lo único que puedo hacer es darte el teléfono y que hables con ella. Pero otra cosa. Bueno, porque es que no sé a qué viene aquí que me des a mi voz cuando yo no tengo nada que ver ni con pero mi hermana. Vamos a ver niña. Una cosa que te voy a decir, Ana. Dame el soy teléfono. Ana. Dame el teléfono a tu hermana. Soy Ana. Dame el teléfono a tu hermana. 925. Sí. Espérate que nos ponemos aquí. Lo que no entiendo yo es que esta mañana que tenía yo que hacer un montón de cosas en el ayuntamiento y ya voy tarde. Pero que me parece muy bien lo que tú tengas que hacer, pero es que a mí no me está diciendo nada. Pero vamos a ver una cosa, si os dejó ayer las cosas bien claras. Pero que conmigo no has hablado. Pero ¿cómo no voy a hablar contigo si estoy...? Dígame. Oye. Sí. Que suena la alarma del coche y no puedo salir del garaje. Perdona, ¿qué número llama? Que estoy con tu hermana al teléfono. O sea... Pero ¿qué coche tienes tú ahí? Escucha, la escucha a tu hermana. Sí, pero es que... Escúchame un momentito, he bajado al garaje, he metido la llave, lo he ido a arrancar y está sonando la alarma del coche. ¿Pero quién eres? ¿Pero qué coche es? ¿Qué modelo de coche es? Pero vamos a ver una cosa, si es que estáis las dos igual, que he hablado con Paco esta mañana y me ha dicho que no tenéis que haber dejado el coche ahí aparcado. Paco, ¿quién ha dejado? ¿Qué coche es el que tienes ahí aparcado? Pero vamos a ver una cosa, ¿qué coche es? ¿El blanco? El blanco no tiene alarma. ¿Cómo que no tiene alarma? ¿No tiene alarma el coche blanco? ¿Qué coche blanco? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, escúchame un momentito. Estoy diciendo que está aquí vos, es pero que si está aquí en el garaje y me ha dicho Lourdes esta mañana antes de llevar al niño. Dígame. Oye. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Pero tú quién eres? Vamos a ver, Gonzalo. He estado hablando esta mañana con Paco. ¿Mariaje? Para llevar los sacos de Ignacio. ¿Por qué no has ido tú antes? Oye. Dime. ¿Y tu hermana? ¿Qué tal va? ¿Cuál de ellas? La de la tienda. Ah, bien, están bien. Vale. Venga, da recuerdos. Vale, eres Isidro. El mismo. ¿Qué tal? En directo. Pues mira, que he cogido un teléfono aquí y digo, vamos a ver dónde toca hoy. Y mira, estará tu hermana. ¿Dónde has llamado? Es que es una tienda y la otra es otra. No tiene nada que ver las líneas. Pero es que he llamado a tu hermana. Sí. Y tu hermana se lo ha comido con patatas. Ya, mi hermana sí, se la ha creído. Escucha, un momentito, ya que estamos ahora en el tema este, dile a tu hermana, oye, que es verdad que... Ah, vale. Ya verás, y le metes caña a tu hermana y dice, pero si este es Paco, no le conoce, síguele un poco el rollo. Vale. Dígame. Salva. ¿Eh? Que está sonando la alarma de tu coche. ¿Pero qué coche? El tuyo, que está sonando la alarma. ¿Pero cómo va a sonar? ¿Pero tú eres tonta también o qué te pasa? ¿Por qué? ¿Pero tú con quién estás hablando? A ver, ¿me estás... ¿Con Paco? De o qué? ¿Eh? ¿Que no, que está con Paco? ¿Con Paco qué Paco? Oye, escucha. Mira. Ya colgado. Bueno, cariño, que le digas a tu hermana que ya sabes que es una bromita de aquí del programa Atrévete de Cadena Dial y que soy yo. Ya va. Bueno, cariño, un besote muy grande. Que eres muy majo, ¿vale? Muchas gracias, bonita. Un besote venga, grande. Un beso, hasta chao, luego. Bonita. Chao, hasta chao, luego. Chao. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. En Cadena Dial. ¿Sí? Oye. ¿Sí?
sí. Que no voy a ir a comer, que me ha dicho Paco que me espere aquí, que me va a traer la pieza. Perdón, te estás confundiendo de teléfono. Ya, por eso te digo, que me ha dicho Lourdes que tú tampoco ibas a venir. No, pero que te estás confundiendo de teléfono, no sé dónde estás llamando. Ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué ha discutido José Luis con Carlos? Oye, ¿me estás oyendo? Dime. Que te has confundido de teléfono. Ya, por eso te digo. ¿Y tú qué pasa, que tú no le has llamado a él? Oye. Sí, dime. Que te estás confundiendo de teléfono, que no sé dónde llamas. Ya, es que me ha dicho José que esta mañana que tú le has dicho que para... ¿Pero qué, José? ¿Dónde estás llamando? El hermano de Paco, que me ha dicho que le has dicho tú... ¿Pero qué, Paco? Perdona, que te estás confundiendo de dónde estás llamando. Entonces me ha dicho que tú has dicho a la mujer que si... ¿Pero dónde estás llamando? Que si tenía el culo gordo, que si... Yo digo, pero esta mujer... Pero a ver, oye, ¿sabes dónde estás llamando? Que creo que te has confundido de casa. No, por eso te digo, y a mí me ha llamado él esta mañana y me ha dicho, dice, ¿tú te has enterado que se ha enrollado con la de la farmacia, con Rosa? Oye. Una movida, me ha dicho esta mañana. Dice, pero bueno, dice, pero ¿y estos dos? Dice, si están casados los dos, que se ha enrollado con Jacinto, el de la cooperativa. Oye, perdona. Una cosa... Oye. Buena. Dime, José. Que no soy José. Dime, ¿qué quieres? Que no sé a quién estás llamando, tú. Y otra cosa que te voy a comentar, tú... Mira, te voy a decir una cosa, José, no llega hasta las 8 de la mañana del día 25 de septiembre, adiós. Oye, escucha. Guardia Civil, buenas mañanas. Oye, que se me ha cortado. Que estaba hablando con José, como te he dicho. Perdona, esto es el cuartel, ya, ¿eh? Ya, pero eso te digo. Te has equivocado. Y yo no sé tampoco entre ellos que cómo pueden estar discutiendo entre hermanos. ¿Sí? Oye, que se tiene que estar cortando, que no tengo cobertura. Escúchame un momento, por favor. Dime. Es que aquí no vive José. No, si a mí me ha llamado él también, ¿eh? Entonces a mí lo único que yo digo es una cosa, vosotros no os metáis en esto, que eso son cosas de familia. Vale, chiqui, pero es que aquí no es. Ya, porque te voy a decir una cosa, ¿tú vas a ver a Carmen luego? Mira, no sé quién es Carmen, no sé quién es José, no sé quién eres tú, y mi teléfono no puede estar así, que mi madre me tiene que llamar y no puede ser esto. Y una cosa que te voy a decir, ¿para qué llama él esta mañana y le dice lo de Rosa que se está acostando con José? Es que yo no lo entiendo, yo es que no sé, digo, pero tú... Mira, otra llamadita y llamo a la policía para que te llame a ti, a ver si ha aclarado de José, su hermana, Rosa y quién es la farmacéutica. Ya, porque te voy a decir una cosa. Pero que me parece muy bien, tronco, pero que aquí no es. Ya, y una cosa que te voy a decir. Anda, el culo. ¿Oyes? Mira, no te voy a escuchar porque tengo cosas muy importantes y tengo tres hijos. ¿Qué tenéis de comer? ¿Que quién eres? ¿Que quién tenéis de comer? Que voy a ir por allí. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Que voy a ir para allá a comer, que voy a ver si... Mira, me cago en tu madre, ven para que te voy a cortar el pescuezo, hijo de la gran... Vale, voy a ver si hablo yo con José... ¿O voy yo a dónde estés tú? Venga, ¿Dónde estás tú? Tú y José, tu madre, tu padre y toda tu familia, que voy a matar a todas. Vale, pues venga, eso te ¿dónde digo, vamos? Que yo solo voy a comentar a José a ver si trae la pieza y con lo que sea luego ¿qué nos pieza, vemos? ¿Qué pieza? Que te voy a poner yo la cabeza. Por eso te digo. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con doña... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos del Obispado Eclesiástico de Madrid y tenemos aquí la documentación de una niña que ha sido bautizada en... Sí. Habla usted con el padre Crespo, ¿cómo estás? Muy bien, señor padre. En primer lugar, bueno, felicitar por ese encuentro que ha tenido la niña con Dios y ese agua bendita que por supuesto purifica para un porvenir mucho más limpio, sobre todo de paz y de libertad, ¿no? Que es lo que tenemos. Estaba hablando con don Andrés, el sacerdote que a ustedes les... Que bautizó. Que le bautizó, correcto. Y ustedes no están casados por la iglesia, ¿verdad? No, sí, ustedes se casan. Pero no por ningún motivo, porque no... ¿Sabes qué pasa? Es que el embarazo pues fue inesperado y entonces pues decidimos de hacerlo por el juzgado de momento, pero que en un futuro tenemos pensamiento de casarnos por la iglesia, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no utilizabas ningún medio...? Sí, preservativo, lo que pasa es que falló. Es que el preservativo... Se rompió. El preservativo falla porque últimamente los últimos cursos de catequesis que estamos implantando es que no lo comentan, que es que se rompen. Y hay veces que es cierto que, bueno, que a lo mejor el pene pues son tamaños grandes y esta gente que los fabrica pues no llega a pensar que existen, digamos, porque en este caso, por ejemplo, adoración, a lo mejor no era la talla, digo, exacta de preservativo. Sí, lo que pasa es que muchas veces lo ponemos en la guantera del coche y eso, y a lo mejor no... Sí.
pero que bueno, que tenía que venir y ya, y ya está. Y ya está, y hay que celebrarlo, por supuesto, porque Dios nos ha dado ese permiso. Que tenía que venir y ya está. Y estaría él con un apretón, a lo mejor, que tendría ganas, a lo mejor, porque no sé, me imagino que en esos casos a lo mejor te pilla en el coche y lo hacéis en el coche o donde os pille, claro. No, era en casa, pero que mi marido siempre tenía la costumbre de tenerlos allí en la guantera del coche. Y se secan, yo no sé. Y se secan los preservativos. Claro. De todas las maneras, hay que celebrarlo, que ha venido sana. Casa especial, una criatura, y sobre todo que bueno que me estás contando de que bueno pues que ha tenido que venir cuando ha venido. Y por supuesto eso hay que celebrarlo. Sí. Lo único que, ¿cuánto disteis de propina el día del bautizo? De propina dimos 20 euros. 20 euros. Sí. Es por donde yo quería adoración. ¿No les parece un poco ¿Es poco? Bueno, claro, es que no sé. Generalmente aquí sí, somos a lo mejor un poquillo rácanos en ese aspecto. Hombre, pero es que... Pero bueno, ya, cada sábado ya, que se celebra misa y eso, pues ya hablaré con mi marido, no se preocupe. Sí. Vamos a hacer de todas las maneras adoración, que me ha encantado hablar con usted. Gracias. Y una pregunta que el otro día estaba hablando con una pareja que me decía, es que desde que ha venido el niño, dice, estamos teniendo menos relaciones, padre. ¿Usted qué cree? Yo creo que no, ¿verdad? No. Bueno, es que ¿sabes qué pasa, padre Crespo? Que mi marido está toda la semana fuera. Ah, pues entonces... Y entonces únicamente nos vemos el fin de semana. Cuando llega es cuando empieza a tirar tabiques, a poner el container y a sacar sacos, ¿verdad? Bueno, porque sí, vendrá como un torito, vendrá como un torito, ¿verdad? Sí. menudo vicioso. Sí. Bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro. Bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra. Adoración, no. reza. Venga, reza. No sé, es que no sé. Cristo, la verdad es que no. Ten piedad en el universo. Ni na na na. Ponle a la niña que la cante. Na, na, na. Es muy pequeñita. Es muy pequeñita, así se entera, y ella sabe que. Póngame, voy a mandarla un mensaje de Dios. Póngamela al teléfono al oído de la niña, que le voy a mandar un mensaje. ¿El padre Andrés? Qué tacaña que es tu madre, que le ha dado 20 euros nada más. Dile a tu madre que vaya a dar algo más a la iglesia. Díselo tú. Sí, bueno, pues padre Crespo, encantada. Le voy a pasar de todas las maneras con el departamento de secretaría, ¿eh? Que le pase. Venga, tacaña. Ya está, ya. ¡Cuñada! ¡Qué Cadena Dial! Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Discúlpame por todo esto, no, ¿eh? Nada. Un besote venga, muy grande y un besito venga, a... Venga, hasta luego. Un besote. Chao. Chao, adiós, Manuel, adiós. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Vamos a ver, señor don Fernando. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llevamos del servicio de telefonías de... Sí. Soy jefe de operaciones, mi nombre es Rafael Sánchez. Sí. Y estoy viendo aquí que ustedes se ha dado de baja, ¿no? Yo le voy a contar el caso como es. Yo el día de 8 de agosto me di cuenta de que no tengo internet. Correcto, llamó usted. Y llamé y dije que tengo este problema. Me dijeron, pues sí, es una incidencia que no le llega la señal y no sé qué, vamos a indagar y tal. Al lunes siguiente llamé otra vez, les dije, oiga, ¿qué pasa? Y dice, no, pues que tenemos el mismo avería y así hasta el día 20 y tanto, hasta el día 18 de agosto, el 20 de agosto. Sí, el 18 tengo aquí con el 18, entonces ya les dije, mira, pues déjelo que me dé baja ya. Pero usted tiene que comprender también que, bueno, no es motivo tampoco para que usted se dé de baja de una compañía tan inmediatamente. Es decir, que usted tiene que comprender... O sea, después de 10 días, sin que me digan nada, ¿usted cree que no está bien hablado? Pero ustedes tienen que comprender que este tipo de averías muchas veces a nosotros nos tardan a lo mejor porque es desde la central o son repetidores que tenemos en la calle que nos cuesta un tiempo, pero ustedes como clientes también tienen que darse cuenta... Sí, pero y no pueden llamar y decir, oiga, pasa eso... Yo lo que sí le digo, don Fernando, y soy jefe de operaciones y por supuesto lo primero que hago es cuidar por ustedes y por la atención a ustedes, pero son ustedes unos hipócritas y falsos, perdóneme que le tenga. ¿Nosotros? Sí, como clientes sí, porque usted no ha dado tiempo a que nosotros... ¿Usted es jefe de operaciones y me está llamando hipócrita y falso? No, pero perdóneme, no le pongo a usted como ejemplo, le pongo ejemplo de que con ustedes, en el momento de que no se les atiende de inmediato, ustedes se están dando de baja, y para mí eso es de ser gente hipócrita. No, perdone, yo se lo digo, perdóneme que tenga que titularle a usted y que tenga que meterle a usted también dentro del mismo paquete que meto. No, me está llamando hipócrita todo y mentiroso, o sea, si ya me estoy dando por aludido, o sea, no. Tanto respeto y tanta vergüenza que no le estoy colgando, ¿eh? Eso pero vamos a ver, señor don Fernando, vamos a ser ya un poco más lógicos de la situación. Dígame usted cuánto tiempo lleva usted utilizando internet, señor. 10, 12
años. 12 años, correcto. ¿Qué pasa? ¿Que porque usted ahora no tenga usted internet en 20 días, 30 días, es para que usted se quite de una compañía? Pero señor, ni que fuese usted un ejecutivo de bolsa. No, pues a lo mejor. No, es que usted no... Usted no sabe con quién está hablando. No, pero si es que no es que esté hablando... ¿Usted sabe con quién está hablando? Pero señor, vuelvo a repetirle, si fuese usted un ejecutivo de bolsa, donde tenga que necesidad de pero tener... Es que, vamos a ver, yo soy un ejecutivo. ¿Usted qué va a ser ejecutivo, señor? Perdóneme. No, usted es un señor mío, ya me está usted cansando. Usted es un tonto y un ¿vale? ¿Ve cómo se pone? ¿Ve cómo se está...? Exactamente, ¿me está poniendo usted? No, pero ve usted... Yo soy un imprudente y tal, y usted me está llamando falso, hipócrita. Entonces, usted es un porque yo, usted no sabe ni quién soy yo, ni qué es lo que soy. ¿Me entiende? Me está usted demostrando con su comportamiento lo ignorante que es. Exactamente. Y luego otra cosa que le voy a decir claramente, señor Fernando, como jefe de operaciones tengo un aguante bastante grande, pero yo, si yo no tuviera mi despacho, ¿verdad? Un tortazo le daba, seguro. Pues mire, me gustaría que no fuéramos, yo si quiere quedamos. Pero le voy a decir una cosa, es que le voy a decir una cosa y se lo digo claramente. Mire, después de tantas conversaciones que tengo al cabo del día con clientes tan absurdos como usted en este caso, que me está usted provocando... Y... Ah, que le estoy provocando. Usted me está provocando porque... Me está llamando falso. Pero señor, me voy a repetirle, si fuese usted un empresario, una persona con un... Pero usted qué sabe quién soy yo, joder. No usted me es un analfabeto. Si soy un empresario. Usted es una... sabe que soy pero yo. Usted es un tonto de cliente falso que se ha ido usted a otra compañía. Madre. Y le voy a decir otra cosa. Me cago en tu madre y cuando quiera quedamos. Pero cuando quieras nos vemos, es que me estás... Pero si es que me estás calentando ya. No, no, pero si escucha un momentito. Pero que... No, no, a Mosto le voy. No, no, si yo voy a buscarte allí. Pero vente para acá si tienes lo que tienes. Venga, que tener. Así tienes huevos. Te voy a cortar la línea, fíjate. Venga. No, pero te voy a cortar ahora mismo. Me llamo otra vez. Está caliente. Dígame. Señor don Fernando. Sí. ¿Dónde nos vemos? ¿Ahora mismo? Sí, sí, pero ahora mismo, que voy a coger el coche. Pues aquí en Mosto le vengas, ¿eh? Venga, voy para allá ahora mismo, pero no te me escondas. No, no. No, no, escucha, y te voy a pasar un momentito con el departamento de reclamaciones, porque voy a ir yo y te va a meter también la operadora y el operador que hablaste con ellos. Papá. Sí. Que es una broma. Anda, la madre de paliga. Que es de la radio. ¿Qué es la radio? ¡Señor Fernando! Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que le está gastando una broma a su hija, que está a su lado. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Adiós, bonita. Hasta luego. Chao, hasta luego, Almudena, bonita. Chao, 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 chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.